Este era el aspecto del emperador Nerón, quien inició la persecución que llevó a San Pedro al martirio. Y este es Trajano, el emperador soldado que llevó más lejos las fronteras del imperio. Y así era Marco Aurelio, el filósofo. El artista canadiense Daniel Bochart ha aplicado las últimas tecnologías a estatuas de los emperadores para reconstruir su rostro. Explica que el inicio de este proyecto fue el coronavirus. Me puse a trabajar en esto porque en Canadá el coronavirus ha llevado a muchos despidos. Trabajo en la industria del cine y puesto que no se podían hacer grabaciones, tuve mucho tiempo libre y dediqué mi tiempo a aprender a manejar programas de ordenador. Para Daniel es un trabajo más artístico que científico, aunque para realizarlo consultó cientos de fuentes históricas. Se trata de una aproximación a la realidad en la que además tuvo que tomarse algunas libertades, como decidir el color de los ojos o el del pelo. También tuvo que hacer cambios después de consultar a expertos. Recibí sobre todo críticas positivas, pero también negativas, algunas de ellas muy precisas al señalarme que estaba mal informado. Así que para la segunda versión hablé con expertos y personas que sabían sobre emperadores. Daniel ha recreado 54 rostros de emperadores romanos. Son los que gobernaron entre el 27 a.C. y el año 285. Ellos fueron entonces los hombres más poderosos del planeta. Son los rostros de personas cuyas decisiones marcaron el futuro de Occidente.